Vamos a explicar el siguiente numeral 1 que tiene que ver con el recuerda del tema 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Calca en tu cuaderno el triángulo que tenemos aquí, ABC, y dibuja otro triángulo. Y el que vamos a dibujar es este, joven. De acuerdo a las letras que tenemos, D, E, F. Ojo lo que estoy diciendo. Aquí nos dice, y dibuja otro triángulo, D, E, F. Así que no nos vayamos a equivocar y vamos a poner otra letra, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo que sea D, E, F. Semejante al primero, o sea, a este. Cuya razón de semejanza sea la que tenemos aquí en nuestra pantalla. Ahora, como pueden ver, este triangulito ya lo tenemos aquí listo, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ubicar el punto O. Y nosotros lo vamos a ubicar por aquí, lo que es el punto O. Ahora, si venimos nosotros y trazamos rectas en cada uno de los vértices, trazamos rectas en cada uno de los vértices, que pasen por los vértices, y vamos con este. Ahí lo tenemos. Ahora, según lo que nos dice aquí la razón, me está indicando que tres partes del triángulo ABC, el que tenemos aquí, hay una parte del triángulo DEF, el que nosotros vamos a dibujar. Es decir, dicho de otra forma, el triángulo DEF, el que nosotros vamos a dibujar, es la tercera parte de este triángulo. Ahora, entonces venimos nosotros y como dijimos que es la tercera parte de este triángulo, entonces vamos a dividir y vamos a medir. Y nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, lo siguiente. En este primero, aquí tenemos la primera parte. Tienen que ser partes iguales. La segunda y la tercera. Primera, segunda y tercera, según lo que estamos midiendo. Ahora, vamos con el siguiente. Si nosotros medimos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Hasta acá tenemos 9. Vamos a ver. 9. Y venimos nosotros y decimos lo siguiente. De acuerdo a lo que medimos. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí está la primera. Aquí está la segunda. Y esta es la tercera. Repito, primera, segunda y tercera. Ahí lo tenemos. Partes igual. Ahora, como mi regla hasta el 9 llega, pues yo marqué ahí nada más para ver cuánto era lo que faltaría. Y de en base a eso, pues hacer el cálculo para que sean tres partes iguales. Ahora vamos con el siguiente. Ahí van a disculpar porque no tenemos otra regla más grande, chicos y chicas. Ahora venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. El primero sería aquí. El segundo sería este. Este sería la primera parte, la segunda parte y hasta acá tenemos la tercera parte. Ahí lo tenemos. Ahora, de acuerdo a eso, como dijimos, de que este 3 indica de que por cada 3 partes del triángulo ABC hay una parte del triángulo DEF, el que nosotros vamos a dibujar aquí, que sería este. Y solamente cuestión de unirlo, chicos y chicas, así de fácil, ¿verdad? Lo unimos y si nosotros no lo unimos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Y ojo lo que les voy a decir, tengan cuidadito, cuidadito, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora,
Pudo venir alguien y pudo haber dicho, vamos a ponerle cualquier letra. No, aquí me está diciendo, y dibuja otro triángulo DEF. Ojo, DEF, o sea que este serían los vértices, semejante al primero. O sea que decimos lo siguiente, según la ubicación, este es D, aquí tenemos A, A, entonces en A, según la ubicación, que es este, vamos a colocar aquí el D. Y el siguiente, en este caso E, estaríamos hablando en B. Ah, y según la, el primero, en B, que sería aquí, aquí vamos a colocar el E. Ah, entonces este F, según lo que tenemos aquí la ubicación, que es C, ah, lo vamos a ubicar aquí F. Y de esa forma, pues nosotros estamos dibujando otro triángulo DEF, que aquí lo tenemos, semejante al primero, cuya razón es lo que tenemos ahí. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.